momento dominado por la incertidumbre, nosotros tenemos la respuesta. Veremos tu futuro en los negocios, el trabajo, la finanzas, a través del tarot, las runas y los caracoles, la geomancia, la numerología y el péndulo. En un mundo dominado por la incertidumbre, nosotros tenemos la respuesta. Hola Géminis, eres bienvenido al horóscopo semanal de arcanos.com. ¿Te sientes culpable porque una persona amiga tomó una decisión basada en algo que tú le dijiste? Pero, si bien es cierto, tú de alguna manera motivaste esto, diste el inicio para que esto ocurriera, al final de cuentas, las responsabilidades son de quien toma las decisiones, quienes asumen y eligen. Entonces, no te sientas tan culpable. Bueno, muestra tu solidaridad en todo caso, pero déjalo ahí. Dinero, finanzas, negocios. Se aprecia mucha lucha y conflicto. Un conflicto que tendrás que ganar. Esta guerra que se ha planteado no te puede ver derrotado. Porque si así fuera, sería el final de tu actividad. Así que no lo puedes permitir. En el amor, hombre de Géminis esta semana. El hombre de Géminis va a pasar por una situación bastante complicada y con la posibilidad de iniciar una aventura amorosa, algo fuera de la relación actual. Esta persona debe ser muy cuidadoso con ella porque te pueden volver en una situación de la que luego te sería muy difícil salir. En un inicio todo va a parecer muy bueno, muy emocionante, muy excitante, pero después pagarás las consecuencias. Mujer de Géminis, esta semana, en lo afectivo sentimental. No celebres antes de tiempo, no te sientas triunfante cuando aún no has conseguido lo que esperas en el amor. Esa persona está muy cerca a ti, muestra un interés, hay una correspondencia en lo que ambos sienten, pero todavía no, te estás adelantando. Hay cosas que tienen que ocurrir, capítulos del pasado que tienen que terminar, puertas que hay que cerrar. Sé paciente. Muchísimas gracias.